Vamos a entrenar os penaltis. Sí, pero tira a ver, Neymar. Claro que tira a ver, tira a ver. Partirá penaltis. Se ha agafat carrerinha. Y ahora me llamo Zé Rufiñas. Ya eres loco, Rufiñas, ven, ven. Oye, ¿quieres ir este miércoles a Mestalla? Home, si tens dues entradas, me encantaría. No, no, dos entradas. A jugar contra el Valencia. ¡Hombre, Neymar! Tío, oye, que he visto a tu padre liándose a hostias con unos periodistas en la entrada. ¡Otra vez! ¿Sabes qué pasa? Que no quiero desgastar a ningún jugador bueno en un partido de vuelta. Pero tú vas más a mí, yo seré incapaz de arribar a portería al Camp del Valencia. Bueno. Un viento, Rufas de Valencia. Un viento. ¿Sí? Que vimos pasar volando el peluquín de Ximo Puig. ¿Qué miedo? Bueno. Y este miércoles, otra vez al Valencia. Joder, si estamos yendo tantas veces a Valencia, que se me está poniendo cara de chufa, mira. Doncs sí que és veritat. Mira, parlant de València, aquí hi ha el camerino del Gavin Edel, que és l'entrenador del València. Més està desanimat, entrem-li i diem alguna cosa amable, no? Més ahir va perdre contra el Betis. Gavin Edel! Gavin Edel! És el tipo de Gia? És el tipo de Gia. No contesta ningú. No contesta? Vas a ver si contesta. Voy a intentarlo yo con un poquito de... Intensidad? Ahí le has dado. Vamos a ver. Gavin Edel! Gavin Edel! No! Oh my God! Gary Neville, no, què has fet? Oh my goodness, no! Ha sortit al carrer sense pantalons i sense sabata. Holy shit! Però què és això? No te lo había dicho, corre, ven! Hemos contratado una banda para darle el último adiós al Valencia. ¿Cómo te quedas? Es el Valencia coladera. 7-0 me lo confirmó. Quería que tocaran el mambo número 8, pero como Neymar me jodió el último penalti... Això és una immensa falta de respecte al València perquè s'ha de jugar a la tornada del partit i encara no sabem el resultat i poden passar moltes coses. Ei, però què dices, Rufario? Vamos, chicos! I ja les mete gol cualquiera. Vale, te lo tienes.